Inma, ¿tú perteneces a algún partido político? No, a ninguno. Ni he pertenecido ni pertenezco. Pregunta respondida. ¿Es verdad que tú participaste en las listas convocadas por Tenerife en algún momento? No participé nunca. Pregunta contestada. ¿Es verdad que tú le debes, Inma, a la administración pública, en concreto al Cabildo de Tenerife, algún dinero? Sí, le debo 4.000 euros y es por un engaño de una iniciativa empresarial que no salió. Y bueno, pero bueno, cuando pueda se lo pagaré. Pregunta respondida. ¿Es verdad, Inma, que tú habías dicho en algún momento que no te ibas a dedicar a la política? Y ahora con esta iniciativa de Ganemos, se te está equiparando a, digamos que ser la candidata a la alcaldesa de Santa Cruz o algo parecido. Se está equiparando porque quieren equipararme. Yo no he dicho que me voy a presentar a nada. Yo participo de un proyecto ciudadano que es diferente, es un planteamiento totalmente distinto, en el que yo no soy la protagonista, son muchas personas y bueno, yo no he decidido ir a nada. Están hablando por hablar, están diciendo que sí, y bueno, participaré de esto porque creo en un proyecto. Y lo voy a llevar adelante, y simplemente. Pregunta respondida. ¿Es verdad, Inma, que en algún momento o en algunos momentos determinados medios de comunicación de la isla de Tenerife están tratando de desprestigiar tu labor tanto en La Paz como fuera de La Paz? Sí, vamos, evidentemente hay un interés, yo no entiendo por qué, pero bueno, o sí lo puedo entender, lo entiendo porque por el interés que ha despertado quizás la plataforma de afectados por la hipoteca. Porque les sale muy rentable a determinados partidos tenerlos a su favor, ¿no? Pero nosotros no somos apartidistas, yo no me vendo, no me vendo a nadie, de hecho, si hubiera querido venderme, yo me hubiera vendido, o sea, podía haber tenido poltrona o podía haber tenido, estaba en unas listas, es más, hasta me han ofrecido dinero, pero no lo he cogido, o sea, yo tengo dignidad y creo que es muy feo. No creer en que haya personas que pueden anteponer su dignidad a los intereses de otros. Vale, pregunta respondida. Bien, señores de algunos medios de comunicación de Tenerife, creo que está claro que cuando se vierten ignominias, calumnias y falacias sobre una persona, hay que traer a esa persona al medio, ser valiente y enfrentarse directamente a las cuestiones. Lo que no podemos hacer es estar calumniando durante años, que no estamos hablando de días ni meses, sino años, a una persona, porque su actividad pues no le guste a determinados sectores del poder económico y empresarial en Tenerife. Eso en primer lugar. Por lo tanto, yo invito a todos esos que se llaman periodistas a ser valientes y hablar directamente con las personas antes de calumniarlas, como han hecho de manera sistemática y patética durante años con respecto a la figura de Inma Évora. Ya que estamos aquí, pues vamos a continuar. Inma, vamos a ver, la labor de la PA es, digamos, contradictoria, o no tiene o sea, no tendría ninguna compatibilidad con el tema político. Por eso tú dejaste la PA en su momento, pues para, digamos que, estar en el proyecto este de Ganemos. Claro, vamos a ver, la PA es una plataforma apartidista, o sea, no está vinculada a ningún partido, lo cual le ha supuesto un problema porque ha querido ser acaparada por determinados partidos, ha sido tildada hasta de secta por no plegarse a los intereses de determinados partidos que, bueno, que quieren utilizarla como herramienta, ha sido una herramienta, podría haber sido una herramienta importante para dar votos a mucha gente, pero es que esa no es la función de la PA. La PA es una plataforma para resolver un problema de vivienda y defender el derecho de la vivienda, que es para lo que está creada y para lo que es, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente hay personas que creemos en ese proyecto desde un principio, pero no solamente aquí en Tenerife, en otros sitios, y lo hemos defendido así, porque creo que además tenemos que ser independientes. Es verdad que la plataforma antidesahucios de Tenerife tiene una causa. Y también es verdad que determinados grupos políticos, por intereses partidistas, han tratado de acaparar esa causa. ¿Tú crees que esto,
es uno de los motivos por los cuales pues determinados sectores de la, digamos, de la, del desarrollo político y económico en Tenerife te están atacando ahora mismo? Hombre, por no plegarse, por no plegarme a esos intereses. Vamos a ver, cuando tú, porque te toca, no porque lo hayas elegido, sino simplemente empiezas a caminar en una cuestión que te encuentras en el camino de tu vida, no buscado, y bueno, pues haces de voz, porque nosotros, o sea, yo simplemente hice el papel de voz de una plataforma con una serie de premisas y defendiendo una causa, y fui la voz de muchas personas que se vincularon a la plataforma. Y bueno, cuando haces eso y no te plegas a esos intereses, pues evidentemente te quieren castigar, porque aquí hay mucho servilismo, ¿no? O sea, tienes que ser servil, tienes que servir a alguien. Y cuando uno no quiere servir a nadie, sino quiere tener independencia y quiere ser pues, autónoma, tener ideas propias y defender aquellas ideas en las que crees, pues tienes que ser castigada, vamos, en todos los ámbitos. Sí, por lo visto ser independiente es condición sine qua non para que te ataquen desde todos los bandos, ¿no? Derecha, izquierda, aquí te tienes que definir de alguna manera, y te tienes que definir de algún modo, pues para ser, pues para que te analicen de una manera correcta, ¿no? Bien, Inma, vamos a ver, ahora mismo, ¿cómo funciona y cómo va el proyecto de Ganemos? Bueno, a ver, Ganemos ha sido, es un proyecto que deriva, viene desde Barcelona, ¿no? Ha sido adoptado un poco desde Tenerife hacia Barcelona, o sea, lo que es la identidad. ¿Pero por qué? Porque es conocido, porque procede de Ada Colau, que son personas vinculadas a la PA con una metodología muy similar a la de la PA. Y bueno, con unos principios que nosotros entendemos que son razonables y que queremos asumir. Entonces, Guayén dice, si tú asumes estos principios y esta metodología, nosotros reconocemos tu participación como Guayén. Nosotros lo asumimos y lo queremos promover. Aquí no interesa que se desarrolle una alternativa como Guayén, porque tiene un perfil estrictamente ciudadano. Lo que está planteando es que sean los ciudadanos, o sea, que sea la gente de la calle la que adopte una cultura política, ¿no? que de la que carecemos, porque carecemos de información, se nos ha incentivado el no participar, se nos ha derivado, digamos, a esa cultura de no participación, cuando lo que tenemos que hacer es participar y controlar todo lo que pasa dentro de la administración, porque si no, ya vemos que lo que está sucediendo, o sea, que hay una mala gestión generalizada en todo, y eso es por la falta de control, ¿no? Sí, porque crees tú que ese miedo escénico que tiene la clase política de que las personas, los ciudadanos, las personas particulares, las plataformas ciudadanas accedan a la política, el miedo tiene que tener alguna causa, ¿no? Hombre, es que dentro de, vamos a ver, para, es que la política, o sea, entendida como el gobierno, ¿no? Porque política es todo, pero hay que entender que hay una política de gestión de los órganos institucionales que se han convertido en un negocio. Hay gente que está viviendo de eso. Y además de esa mala gestión, que es una gestión interesada, que produce beneficios a unos poquitos, cuando debería de ser al contrario, debería de ser beneficioso para el conjunto de la sociedad y que, bueno, que cumpliera esa función social que tiene, ¿no? Que es proteger los derechos de las personas, que haya una sociedad equilibrada, justa, más o menos igualitaria, ¿no? Que no hayan tantas desigualdades y que todos podamos acceder pues a una vivienda, a un empleo, a la sanidad, etcétera, etcétera. Sí, a lo largo de la historia, muchísimos pensadores han dicho que la política debe ser el servicio a los ciudadanos. Claro. Hay muchísimos pensadores que han, y hay, incluso hay libros que escritos en base a esa premisa. Lo que pasa es que en este país estamos acostumbrados a que la política no esté al servicio de los ciudadanos, sino que esté al servicio de determinadas élites económicas y políticas. La PA, en su comienzo, pues es un movimiento ciudadano que parte de la ciudadanía pura y dura
y su trabajo, sobre todo su trabajo, es de las personas. Esa causa siempre se ha tratado de utilizar de manera partidista y por intereses espurios para que determinados grupos la abanderen, ¿no? ¿Tú crees que esto no es ético, ¿no? Bueno, ético no es, desde luego, es más bien patético. El querer acaparar un movimiento ciudadano como es la PAN para intereses particulares, pues es más bien patético. Sí, es patético porque volvemos a lo de siempre, se utilizan las causas ciudadanas con un mero trasfondo ciudadano, problemas de todos, de la generalidad, del interés general, y que se utilizan de manera partidista pues para que determinados grupos abanderen esas causas para sacar votos. Esto es, yo lo considero lamentable, ¿no? Hombre, es que además, vamos a ver, se agudiza ahora. Estamos en tiempo de campaña, en tiempo de que los partidos venden su imagen, y en este momento, que además es un momento bastante importante porque no se ha dado esta situación jamás. O sea, es histórico. Esto que está sucediendo, España es reconocida en todo el mundo por lo cruel del sistema que está teniendo y por la cantidad de desahucios que está ejecutando. Entonces, claro, esto para abanderar es interesante, ¿no? Sobre todo cuando tú quieres ir de salvador de la patria. Vas de salvador de la patria y, bueno, pues tener a la PA de tu lado es algo que te trae votos. Lo que, bueno, la ciudadanía tiene que darse cuenta de que ya, y yo creo que se ha dado cuenta, se acabó, basta de engaños, basta de mentiras, vamos a trabajar en positivo, vamos a cambiar esto. Porque es lo que tenemos que hacer. A mí, sinceramente, ni la izquierda me identifica ni me identifica la derecha actual. La derecha menos que nada. Pero la izquierda actual tampoco. O sea, porque es que ahora mismo lo que se ha demostrado es que no hay sino intereses particulares. Entonces, y que es la gente la que tiene que trabajar para que nuestra sociedad sea de otra manera. O sea, no podemos seguir trabajando para unos poquitos. Tenemos que trabajar para todo el conjunto. Mejorar. Exacto, el trabajo debe ser de la ciudadanía en sí, los problemas de todos tenemos que trabajarlos todos y cada uno de nosotros, participar todos y cada uno de nosotros pues en esos movimientos y en esas plataformas que nos están ayudando a resolver los problemas del interés general, o sea, los problemas generales de todos los ciudadanos. Pues vecinos y vecinas, decía el famoso periodista Pulitzer, imagínense ustedes el grado de interés que puede tener, que el cuarto poder, es decir, los medios de información, deben de estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio del gobierno. Por lo tanto, le mando de aquí un mensaje a los medios de comunicación de Tenerife, entre comillas, para que hagan su tarea, que hablen, que cuenten lo que está pasando y no se dejen intoxicar pues por quien les paga sus sillas y su polígrafo mercenario. Muchas gracias y gracias por haber participado en esta charla con Inma Évora. Inma, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, vecinos y vecinas.